Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas un viernes más a El Análisis, este espacio que realizamos, espacio de donde tratamos temas de interés general que realizamos aquí en este canal de televisión para todos y todas ustedes. El de tema que vamos a tratar esta noche hace referencia a la cultura y a la creación de un nuevo movimiento del que nos van a hablar durante los próximos minutos los invitados al programa de hoy viernes. En concreto, el movimiento se llama Movimiento Narradores en Gran Canaria. Y para hablar del mismo, cómo nace, quiénes lo forman, los objetivos que persigue, nos acompañan hoy en este programa Antonio López Lorenzo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Narrador de cuentos, muy conocido en el municipio de Agüimes y en la comarca del sureste. Y también, como no, la siguiente cara que también es muy conocida, supongo que le debe ser muy conocida a todos y todas ustedes, como es el compañero y amigo Juan Antonio Brito Curbelo. Que antes que un servidor era el encargado precisamente de presentar este programa, este espacio. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches, Jerónimo, un placer. Juan Antonio Brito Curbelo, profesor, y bueno, están, como digo, esta noche aquí para hablarnos de este movimiento de narradores en Gran Canaria. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo surge la idea de crear este movimiento? Pues mira, realmente se lleva ya gestando hace algunos años. Es decir, dentro del el colectivo de gente que cuenta historias que pueden tener acento canario o no, pero que residen aquí en la isla, ahí había ido germinando la idea de que teníamos que trabajar en conjunto. Y en los últimos meses, digamos que ya era una necesidad palpable. Era tan clara la necesidad que en el fondo, desde que comenzamos con las reuniones, ha ido todo como muy precipitadamente y en muy poco tiempo tenemos el primer documento, que es casi como la carta de presentación, el origen, el leitmotiv por el que nos vamos a regir, a movernos como movimiento. Uh-huh. Movimiento o asociación también, ¿no? No. Solo no. Movimiento. La intención es que no haya una plataforma oficial para la que necesitaríamos o nos provocaría problemas añadidos que tendríamos que andar solucionando y que en este caso solamente con conformar una plataforma con identidad, yo creo que los objetivos que nos estamos planteando los vamos a conseguir. Uh-huh. Es mucho más limpia, mucho más abierta, en el sentido de que si es una asociación hay quien quede dentro, quien quede fuera, y porque además estamos hablando de un número importante de narradores, estamos hablando de que solo en Gran Canaria en torno a unos 80 narradores. Gente que cuenta más o menos, pero que cuentan. Uh-huh. Escuchándote ahora, como está de moda el tema de Pablo Iglesias y Podemos, pues escuchándote cómo nace este movimiento, pues hay cierto paralelismo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, escuchándote, pues está claro cuál es el objetivo por el que nace este movimiento, ¿no? De todos los narradores y narradoras, pues en torno a un grupo unido, ¿no? Hasta la fecha y de manera individual, cada actividad que hacemos, cada vez que nos ponemos ante el público a contar cuentos, en el fondo estamos proclamando o estamos haciendo crecer el movimiento de la narración oral en la isla. Y ese grado de conciencia ha ido creciendo cada vez más. Habían además elementos, problemas añadidos, como era por ejemplo el de la formación interna. Generalmente los narradores, una vez ya hacemos tenemos oferta afortunadamente en la isla de talleres básicos, uno de ellos y el más importante probablemente el foco de formación que tenemos en el Festival de Agüimes, en el que siempre hay algún narrador que viene desde fuera y nos impulsa.
pero que no lo seleccionábamos nosotros, no estaba enfocado la formación a una demanda concreta que tuviéramos nosotros, a nuestras propias necesidades. De forma que vamos a intentar aunar esfuerzos para que se coordine un proceso de formación interno entre los compañeros y compañeras narradores, compañeros y compañeras. Narradores aquí, y narradoras. Tengo que decir que aunque en esta entrevista somos hombres, la media de compañeras es... Yo creo bastante. Estamos bastante. En minoría étnica, lo cual. Por eso, movimiento de narradores y narradoras, o sea, que quede claro. Decías algo, Jerónimo, que es importante decir, y además el término que utilizamos, ¿no? Que es movimiento, porque es algo vivo y que está en movimiento, que ha estado en movimiento, que está en movimiento y que va a seguir en movimiento, ¿no? Es algo activo. Y algo colateral, y no tenía falta de razón lo que hablaba, relacionado concretamente con Podemos, pero yo creo que con el mundo de la política y con el mundo de la sociedad en general, aparte de contar historia, que siempre estamos contando historia, ahora lo estamos haciendo, estamos contando historia, esta historia del movimiento, hay también dentro del movimiento un cuidado por la dignificación de la palabra, el cuidado de la palabra, el mimo, el acariciar la palabra, porque en política y en otros campos también las palabras han perdido el sentido y el oyente oye menos y le presta atención a unas palabras trilladas y que se han quedado vacías, ¿no? Entonces, el movimiento, entre otras muchas cosas, es tratar de seguir mimando y recuperar la palabra como instrumento fundamental, casi revolucionario, ¿no? Uh-huh. ¿Qué función, ya que acabas de tomar la palabra, Juan, qué función tienes dentro del movimiento? Yo soy un aprendiz. Soy un aprendiz de contador de historias, soy un aprendiz de los que me rodean, de Pancho, que después se sentará con nosotros también, de Antonio, por supuesto, de las compañeras que están, de algunas que conozco y otras que voy conociendo. Soy alguien que tiene los ojos abiertos, los seis sentidos, incluso el sentido común también, y escucho, oigo y aprender. Aparte porque es un proceso también vital, para mí es fundamental el aspecto vital. Es cierto lo que comentabas, aparte de Antonio y de Juan, también se encuentra en el programa de esta noche con nosotros, detrás de las cámaras, incorporar un momento determinado a la entrevista, bueno, si lo dejamos, porque a lo mejor si con Antonio y Juan estamos a gusto... A lo mejor dejamos a Pancho con la cara, no es broma, como digo, Pancho Bordón Ruano, a lo largo de la entrevista se va a incorporar pues, a este rinconcito que tenemos aquí, que compartimos con ustedes cada viernes en este programa. Bueno, el movimiento de narradores y narradoras de Gran Canaria, que ya surgió como una idea, una ilusión, un sueño, al final ya se ha convertido en realidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora estamos en una fase... Por eso estamos aquí ante ustedes, de comunicación y de hacerles saber de nuestros objetivos, porque si en algún momento hay alguien del entorno educativo, del entorno cultural, o que por cualquier cuestión necesite usar de manera especial y concretamente la palabra, sepa de ellos y que sepa que entre el grupo de narradores, cualquiera de nosotros, que estamos todos igual que Brito, en el proceso de aprendizaje siempre, él sabe que contactando con cualquiera de nosotros está contactando con el movimiento de narradores. Uh-huh. Y cualquier demanda, cualquier solicitud de colaboración, cualquier solicitud de información o de formación, la puede tener a través de cualquiera de los narradores que somos como representantes, al mismo tiempo que miembros del... No hay una presidencia, no hay, aunque sí tenemos evidentemente narradoras ilustre, como puede ser la insignia de Pepa Aurora, ¿no? Pero que afortunadamente, aunque es bastante numeroso el grupo de narradores y de narradoras, a nivel humano hemos tenido la suerte, la gran ventaja de que el estilo de personas y de narradores y narradoras hace que sea muy fácil entablar amistad. De forma que se ha creado un círculo muy agradable para trabajar estas tareas. Estamos en la fase de comunicación y también desarrollando normas de régimen interno que siempre lo que nos aboca es a hacer reflexión sobre nuestra propia tarea.
y en esa fase estamos ahora mismo. Pronto, dentro de muy poco tiempo, ya se empezarán a ver actividades puntuales que tienen que ver con el movimiento de narradores. Y la fórmula es interesante, atractiva y tal, porque la fórmula es que somos muchas voces y seguro que en ese movimiento va a haber muchas voces porque se van a añadir seguro, con mucha seguridad, pero el movimiento pretende, o con la organización, con las reuniones periódicas, que sea una vamos a ver si lo digo claramente, un mensaje o una voz, pero no porque sea una voz dirigente, mandona, dictatorial, sino porque hay unas ideas y un mensaje común, y que ese es el que intentamos transmitir en espacios como este, ¿no? Variedad, multiplicidad de ideas, de posiciones, pero después dar un mensaje conjunto. Por lo tanto, Juan, un movimiento abierto a todo tipo de voces, ¿no? Cerrado es una figura y una fórmula que a mí en principio no me gusta para nada. Para nada. Abierto y en esa ventana que entra y salen cosas, ideal. ¿Cuáles son los objetivos o los compromisos que adquiere desde ya el movimiento de narradores y narradoras de Gran Canaria, Antonio? Pues tiene una lista larga de objetivos. En primer lugar, hay una tarea que tanto individualmente como colectivo vamos a intentar abordar de manera consciente y que es muy ardua. Es la de intentar poner en valor, somos herederos de una tradición oral y de una de un estilo de contar cuentos, que estamos afectados por el entorno cultural. Los narradores elegimos los cuentos, aparentemente elegimos los cuentos que tenemos en el repertorio, pero con el paso de los años y la experiencia te vas dando cuenta que realmente quien está seleccionando es el público. Y porque el cuento que nos gusta al final tú terminas quitándolo. De forma que somos, los narradores somos lo que el entorno solicita a sus narradores, a sus voces. La intención es que, aparte de intentar rescatar la tradición oral de la que somos herederos, intentemos dar un salto cuantitativo, intervenirla y aportar, no dejarla morir, que no se vuelva una tradición oral repetitiva, folclórica, sino que sobre ella podamos actuar de manera artística para que dejemos el pabellón de los recursos de tradición oral un poco más arriba de lo que nos la hemos encontrado. Juan, sin lugar a dudas, el Festival de Narración Oral cuenta con Agüimes, que lleva ya años celebrándose en la villa. Para los narradores y narradoras que han participado durante estos años en el mismo, pues ha sido un auténtico espaldarazo, ¿no? Un importante apoyo, ¿no? Antonio, que está presente, lo puede corroborar mucho más que yo, ¿no? Pero estaba pensando en eso mientras escuchaba a Antonio, escuchaba a ti, que con el paso del tiempo uno se da cuenta de lo que ha ido dejando, va dejando el Festival de Narración Oral de Agüimes, porque uno empieza acudiendo hace bastantes años como oyente a disfrutar de los cuentos, de las historias que vienen de la península y vienen de África o vienen de América Latina, y sin darte cuenta y con el paso de los años te das cuenta que empieza y esa semillita empieza a crecer y te conviertes o intentas convertirte, en mi caso, en un proyecto de contador, de narrador de historia. Y el Festival de Agüimes indudablemente está ahí, es la referencia donde uno ha mamado desde el principio. Pero no iba o no va uno como invitado al festival pensando en lo que ahora, en el movimiento en el que uno está, ¿no? Pero sí, es un referente indiscutible. Antonio, es que la tradición oral con el paso de los años, afortunadamente en la isla Gran Canaria, cada vez está teniendo más importancia, más peso, ¿no?, en el mundo de la cultura. Sí, lo que pasa que sí que los tiempos que corren, el sistema de vida actual y lo que hemos heredado, hay una serie de problemas que ha tenido el archipiélago canario que tiene que ver con la pérdida de memoria individual y colectiva relacionado con los movimientos migratorios, tanto hacia el exterior como movimientos dentro de la propia isla, que eso siempre supone dejar atrás un montón de acervo del patrimonio cultural intangible y que por tanto desaparece también del oral. Y
hemos luchado contra eso, hemos padecido ese problema. Afortunadamente los narradores, el movimiento de narradores, la gente que pertenece al movimiento de narradores de Gran Canaria, siempre tienen en su repertorio cuentos que si no están en la tradición oral, debieron estar. Y aparte después de cuento literario y de cualquier otro tipo de recurso oral. Pero que sí es verdad que los tiempos son los que corren y que el sistema de comunicación WhatsApp está supliendo una parte de la oralidad, que es la oralidad esta rápida y cotidiana. De hecho, uno se mira la estructura de frases y todo eso y tiene más que ver con lo oral que con lo escrito, a pesar de que sea escrito en el teléfono. Sí es verdad que los tiempos no son buenos para un habla de calidad. De hecho, una de los objetivos precisamente que se plantea el movimiento de narradores es intentar afectar en educación al área del habla, de la expresión oral, que creemos que primero de un tiempo de reflexión y de búsqueda de soluciones, porque evidentemente con el paso de las generaciones uno ve que la oralidad, la capacidad de comunicación oral, va disminuyendo en calidad. Juan, ya que tú, aparte de aprendiz, eres profesor, me imagino que también ahí... Totalmente de acuerdo, y Pancho, que también es profesor, y Antonio se dedica también a la docencia, el día tras día, aparte de contar historias y subirse a un escenario o contar de un espacio, lo decía un poco en la reflexión al principio, somos personas que tenemos, yo creo que de forma general, específica de lo que tenemos una función, en este caso docente, como pregunta, tenemos la obligatoriedad de utilizar la palabra como instrumento y cuidarlo. Estamos cada día, de que nos levantamos y cumplimos nuestro horario, incluso después, utilizando nuestra arma imprescindible, de transmisión, de conocimiento, de acercamiento, tanto instructivamente como el ser que tenemos sentado en los pupitres 6 horas durante cada día, se merecen que uno, como podría decir los viejos, hable usted bien, que hable bien, pero no es hablar bien, sino cuidar, expresarte. Y esa oralidad que en el sistema educativo español no se cuida, el hablar en público, el cuidar la palabra cuando ustedes tienen que expresarse. Entonces ve a muchísima gente que habla en público, primero que hay un miedo escénico, no un placer escénico. Y hay que ir a ese placer escénico y transmitírselo al alumnado y que pierda los miedos. Y después que el alumnado se exprese de forma oral, con corrección, y que llegue al público, que transmita en esa técnica. Y entonces no está como asignatura, no está como materia. Hay proyectos como el que apunta Antonio, además de trabajar eso y seguir trabajándolo. Entonces las comparaciones son odiosas, pero tú oyes a alguien de nuestro ámbito, no educativo, sino en general, hablando a un político, a un profesor, a determinado profesor, además, dice, ¿qué está diciendo? ¿Por qué corta la frase? ¿Por qué no termina el mensaje? ¿Por qué no me mira a la cara? ¿Por qué no me mira a los ojos? ¿Por qué no hace, no es gestual, no es visual? Y oye 15 segundos de Obama o alguien del mundo anglosajón y te queda al lado, se te cae la baba. Claro, porque han mamado desde la base, desde gran pequeño, la oralidad, la expresión oral. Y a eso no, a nosotros es un déficit grandísimo. Uh-huh. Tú como aprendiz de narrador de cuentos, ¿qué has aprendido, valga la redundancia, o qué estás aprendiendo precisamente de los narradores? Para mí es un tema vital, lo decía, vital, de vida. Y lo apuntaba Antonio también en su respuesta anterior. Es decir, te encuentras en los talleres a los que he acudido para aprender, las veces que he podido contar y esa experiencia, cómo te tiemblan los pies o cómo dominas o no dominas el espacio escénico. La gente que te encuentra, lo que te transmite, te hace crecer como persona. Es decir, te están contando historias y yo voy a las primeras narradoras o narradores de lo que creo que soy heredero, y es que son mis abuelos de Lanzarote, mi abuela Pepe y mi abuela Agapito, que llegaban cuando venían al médico con el potaje de chícharos, con el tema del queso y los quesos y las cajas bien amarradas con soga, y no había televisión, o sea, apagaba la televisión en aquel entonces,
y la sobremesa y sobre todo la cena eran eternas, y ellos eran los verdaderos contadores de historias, y historias maravillosas, y con el paso del tiempo uno quiere seguir con eso, quiere seguir contando historias y transmitir las historias que uno tiene. Antonio, ¿cómo trata en estos momentos, en la actualidad, el público a los narradores y narradoras de la isla? Hay un público muy fiel y concreto, y siempre hemos tenido dificultades para llegar, salvo en el entorno de los grandes eventos, Festival de Agüime, Biblioteca Insular también a través de la maratón y de algunas actividades que tiene durante el año. Salvo esas actividades puntuales para adultos, no encontramos que se mantenga de manera sostenida en el tiempo el encuentro entre narradores y público adulto. Sin embargo, en educación o en el área de animación lectora, área de biblioteca, es una herramienta indispensable. Por ahí estamos de manera a veces invisible, porque no son actividades de gran calado mediático, pero estamos siempre haciendo pequeñas sesiones de cuentos que nos mantienen en el desarrollo del trabajo durante el año. Escuchando a Antonio, Juan, supongo que en ese sentido, bueno, Antonio, la isla carece, adolece de un circuito permanente, ¿no? Ahí, Antonio podría decirlo más, a mí me suena un poco la campana de que se ha intentado hacer algunos circuitos con el tema de bibliotecas y demás, pero circuito insular general donde y estable, pues malos tiempos para la lírica, como diría la canción, y malos tiempos para la cultura en general. Un matiz que sí queríamos también desde el movimiento, queremos desde el movimiento, es que nos podríamos definir diciendo lo que no somos. No somos monologuistas, no somos el club de la comedia, y así, etcétera, etcétera. Y también cuidar cuando cada uno de los miembros del movimiento de narración va a contar, es decir, el cuidado, el respeto del espacio donde va a contar, de dónde se tienen que poner el público, de qué condiciones tienen que haber para contar. No se puede contar, no debería contar en cualquier sitio, sino que hay que, no utilizo lo mismo porque estoy machacando la palabra dignificar, pero la vuelvo a utilizar, no me sale otra, dignificar lo que es el trabajo y la tarea de un narrador, de una narradora, ¿eh? Porque hay cosas y cosas en el mundillo, ¿no? O en el mundo. Sí, sí. De alguna manera lo que se intenta es que entre nosotros establezcamos, somos los primeros afectados, somos los que más conscientes y somos de la herramienta tan maravillosa y eficaz que tenemos entre las manos, pero que es tan sensible que cualquiera de los elementos que intervienen en ella no los respetas y das al traste con la actividad. Y para el oyente o para el organizador es incomprensible cómo se ha venido abajo la actividad. Uh-huh. Y tiene que ver con que no se ha respetado el lugar, el espacio, los silencios, la calidad del encuentro. Uh-huh. Uno de los objetivos, de los compromisos que persigue el movimiento de narradores y narradoras de Gran Canaria es desarrollar acciones caminadas a la investigación de la narración oral. ¿Cómo enfocan ustedes el tema de la investigación? La plataforma se va a alimentar de la tarea individual. Como no somos una asociación, sino que es simplemente que un poco en la misma dinámica que estamos, habitual, de que cada uno está haciendo su pequeña tarea por su lado, de alguna manera eso lo conectemos con una gran raíz que tiene un norte, que tiene un camino a seguir. Y la intención con el apartado de investigación, en primer lugar, tiene que ver con la innovación dentro de la narración oral, que nos permitamos ese apartado en el que podamos investigar no solamente posibilidades de artísticas dentro de la propia narración, sino incluso actividades de tipo formativo. Antes les estaba comentando a Juan Antonio de un proyecto precisamente que nació de manera experimental de mejora del habla en los centros escolares, a través precisamente de uno de los colectivos que está integrado dentro del movimiento. Y que nos permita experimentar con la formación, con los diferentes ámbitos que tiene la narración oral. Y después también el apartado del propio estudio de quiénes somos. Lo primero que va a salir en este apartado, por ejemplo, tiene que ver con nuestra propia historia.
Evidentemente hay un antes y un después del primer festival de narración oral escénica de Agüime, que luego fue el Cuenta con Agüime. Evidentemente fue la primera semilla, no solamente aquí en el archipiélago, sino que fue la primera semilla en todo el territorio español. Es imposible explicarse la presencia de muchos festivales nacionales sin entender cómo nació en Agüime. Y de gente que estuvo contando, que dejó su estela y que esa estela, aunque ellos no salgan ya a contar, está presente, queda como una especie de memoria, están sus cuentos todavía pululando por ahí. Hago mención, por ejemplo, a la gente del grupo Zafra, que en aquella época ya solamente quedaban Juan González y Carmen Méndez, que era de aquí es de aquí del municipio. Y gente que ha contado, gente que continúa contando, el caso de Pepa Aurora, que estaba contando desde antes de aparecer este fenómeno moderno. Y analizar un poco también, me gustaría que dejáramos un documento por parte del movimiento explicando cuáles son las diferencias, qué es lo que aporta con respecto a aquel narrador de cuentos tradicional que se decía en la familia, oye, qué gracia tiene este para la palabra y cómo cuenta, que de alguna manera ha dado el salto y se nos ha subido al escenario ahora y le han puesto un foco y el tipo hace algo que tiene su raíz en aquello, pero que ahora tiene ese componente escénico, ¿no? Que un poco el tiempo de reflexión nos sirva para después teorizar un poco y explicarnos y ayudar a llevar la noticia después del análisis a la gente, ¿no? Sin lugar a duda, el intercambio de experiencia es algo fundamental en todo proceso de creación de cualquier movimiento o asociación, ese intercambio de experiencia entre los narradores y narradoras. Juan Antonio, como no solamente como aprendiz de narrador, sino también como fiel seguidor del Festival de Narración Oral desde la primera edición hasta la última, ¿qué es lo que te transmite a ti la tradición oral, la palabra? ¿Qué es lo que me transmite? Yo no sé si es muy pedante contestar qué vida, ¿no? Es decir, la palabra te transmite sentimientos, te transmite historia, te da imaginación, te recrea, con la palabra recreas cualquier espacio, cualquier paisaje, cabe todo, no sobra casi nada, hay terror, hay alegría, hay tristeza, hay miedo, hay erotismo, hay sensualidad. Me transmite todo como espectador y ese pasito de pasar de espectador a intento de estar en el otro lado y contar también. Es decir, este espacio no existe, es decir, es un espacio audiovisual, ¿vale? Es un espacio audiovisual, estamos en una televisión, pero lo que estamos haciendo es contarnos historias. Tú nos estás preguntando por el movimiento de narración oral de Gran Canaria y nosotros te estamos contando historias, te estamos contando cuentos, más o menos interesante, y cuidando. ¿Qué te estamos transmitiendo, Jerónimo? ¿Te estamos transmitiendo bien lo que es el movimiento de narración escénica de Gran Canaria? Me está llegando, y espero que también nuestros espectadores y espectadoras pues le llegue el movimiento y toda la información, lo que significa la creación del mismo. A mí personalmente, sí, dime. Permítame, esta hojita, lo decían antes Antonio, antes de entrar además, esta hojita, una hoja nada más por una cara, ha llevado al movimiento, a los compañeros y a las compañeras, muchísimas horas de trabajo. Es decir, está filtradito, destilado. Y el primer párrafo es esencial y ha habido dimes y diretes. Y me parece que es de una belleza increíble y que empieza a definirnos, entre otras cosas. Dice, si me permite la lectura, el movimiento narradores es posible gracias a los guardianes de la memoria, artesanos de la palabra y portadores de emociones que alimentan con continuidad y dedicación la narración oral en la isla, y es una instantánea actualizada de su realidad. No son palabras, es decir, son palabras, pero meditadas, habladas, discutidas, queridas y expuestas ahí. Nos hacemos visibles, lo decía Antonio, estamos
en campaña, en buena campaña de volvernos visible el movimiento. Bueno, Juan Antonio, que es, mejor dicho, profesor, amigo, compañero nuestro, y también ha compartido buenos ratos televisivos con nosotros y con todos ustedes. Cierto. Como aprendí de narrador, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que te veamos sobre un escenario? Nada, porque tengo buena coraza, tengo buenos apoyos en los compañeros, más arropado cada vez, y al toro sin problema ninguno, desde ya, desde cualquier momento. Bueno, es que tenemos cara. ¿Y cómo te has sentido siendo esta vez entrevistado y no entrevistador? No, vuelvo a lo mismo. Es ver el toro del mismo desde la barrera o de otro punto de vista, pero como siempre, esta es mi casa, ha sido mi casa y súper cómodo. Y además seguirá siendo tu casa siempre y cada vez que tú quieras. Así lo considero. Bueno, nos queda 10 minutitos de programa, pero no quiero dejar desaprovechar la oportunidad también de que el amigo y compañero Pancho tome la palabra, nunca mejor dicho, en esta entrevista. Así que vamos a hacer un pequeño altito en el camino, no se vayan muy lejos porque regresamos enseguida para seguir hablando de narración oral. Hasta ahora. Concierto de Navidad de los Gofiones, el sábado 20 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio Agüimes. Precio de la entrada, 10 euros. Lo prometido es deuda, ya estamos ya en la vuelta, estamos ya en los últimos minutos de este análisis de hoy viernes y, como digo, lo prometido es deuda y ya tenemos con nosotros también, se incorpora a esta entrevista la persona que estaba en la primera parte del programa detrás de las cámaras y ahora se encuentra delante de ella, también el amigo y compañero Pancho Bordón Ruano. Pancho, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno. Ya estamos, ya lo comenté antes, estamos tan cómodos con Antonio y con Juan Antonio, pero bueno, como nos estás haciendo señales de detrás de las cámaras que a ver cuándo entraba él, bueno, pues ha sido más por imperativo legal que por otra cosa. El derecho a la fama. Se llama eso. Bueno, Pancho, también queremos, además de lo que nos has comentado ya Antonio y Juan Antonio, bueno, queremos saber también tu parte de culpa, entre comillas, en la creación de este movimiento. Pues muy poca, es decir, el ser cuentacuentos, que yo creo que es lo que nos ha llevado a todos, ¿no? La necesidad en un momento dado de decir, bueno, nos conocemos, vamos a los festivales, nos vemos, hablamos de cuentos, intercambiamos nuestra experiencia, oye, y tengo un problema con esto, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo digo esto? ¿Cómo no lo digo? ¿Qué hago? Al final todo eso fue cogiendo forma y fue la necesidad de decir, oye, ¿y por qué esto que hacemos de alguna manera informal, no empezamos a darle forma? Sobre todo porque luego empiezas a leer y a interesarte del tema y te das cuenta que en otros sitios se hace, ¿no? Por ejemplo, esto que nosotros llamamos movimiento, en Francia tiene una tradición tremenda y existen miles de contadores, ¿no? Y es algo que es un movimiento que a nivel internacional está creciendo, ¿no? Y está ahí. Bueno, pues es una manera de sumarse y también de buscar soluciones a muchas de nuestras cuestiones. ¿El movimiento, este movimiento de reciente creación, tiene una sede permanente o van rotando? Tanto por lo que decía Antonio antes como por lo que decía José Antonio, la idea del movimiento no es tener ni siquiera una sede ni ser una asociación, somos los que estamos. Y el lugar es lo de menos. Nos podemos ver en Arucas, en la Casa de la Cultura de Arucas, nos podemos ver en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria, nos podemos ver en una cafetería, nos podemos ver en una terraza, porque lo importante no es la sede, sino los objetivos y quiénes somos movimiento. Yo creo que eso es algo, esa informalidad formal, porque es muy formal luego, hay documentos, es lo que hace que todos vayamos
con mucha satisfacción y con muchas ganas de trabajar. ¿Cómo ha sido recibido entre los narradores y narradoras la creación de este movimiento? Bien, yo creo que muy bien. Yo creo que muy bien. A las reuniones que hemos ido, yo las veces que he ido, siempre va mucha gente. Uno va, no va un día porque no puede, otra, oye, discúlpame porque no puedo, pero al final estamos todos, yo creo que de espíritu, Antonio, ¿no? Sí, sí. Son muy afectivas además, porque el entorno es muy humano. Tenemos un equipo humano bellísimo. Evidentemente hay narradores, hay personas que tienen una cercanía y le dedican a la narración oral mucho más tiempo que otros. Depende del grado de compromiso, pues evidentemente las preocupaciones con respecto a todos estos asuntos es mayor. Y funciona así, es decir, la gente que más suele contar y que más preocupada está por el tema son los que habitualmente alimentan que vaya esto con más rapidez, ¿no? Y después hay otros compañeros y compañeras que van a otro ritmo, que se dejan llevar. Y lo que sí me gusta a mí, de lo que me siento muy orgulloso especialmente, es de lo abierto que es el movimiento. En el sentido de que hemos intentado transmitir en la propia esencia del movimiento, en su propio origen, que si tú mañana, Jerónimo, tomas la palabra y quieres contar, no tienes ni que avisarnos, ya eres parte del movimiento, porque el movimiento es precisamente la fotografía actual de la narración. Y por ser narrador, ya eres del movimiento. Vengas o no vengas a las reuniones, aportes más o aportes menos, ya lo estás haciendo de manera individual. Uh-huh. Y eres parte de ese movimiento. Ese es el concepto. Porque yo creo que el documento del que hablábamos antes fue un documento tan elaborado que yo creo que cualquier narrador que no sepa lo que es el movimiento lo lee y dice, yo a esto me apunto. Se siente identificado. Sí, porque yo creo que son las premisas básicas, indispensables, vistas en positivo, que yo creo que eso es también muy importante, esa visión positiva, ¿no? De dignificar, de rescatar, de investigar, de divulgar, de participar, ¿no? Que hace que todo el mundo, yo se lo veo a la gente y dice, yo estoy aquí, ¿eh? Yo no he ido a una reunión, pero yo aquí estoy. Y esa es la idea. Está quien quiere estar. Y quien quiera, aparte de los que están, quien quiera unirse, ¿qué ha de hacer? Yo creo que es muy sencillo. Yo creo que lo que debe dirigirse es a cualquiera que esté en el movimiento. Cualquier narrador. Y decirle, oye, ¿cuándo es la próxima reunión? Oye, ¿cómo contacto? Y ese, oye, quiero, ya para nosotros es el carnet, por así decirlo, es el carnet. Es el carnet. Uh-huh. Ya estamos ya en la recta final del programa, pero ya que han elaborado y de qué manera este documento, ¿el mismo va a tener validez cuando un narrador o narradora vaya a actuar a alguna parte o se dirija a algún tipo de institución, Antonio? Evidentemente pensamos que el conformar un grupo, tenemos la esperanza de que de alguna manera nos sirva de paraguas cuando los tiempos que vengan sean negativos para tanto para los narradores como para la narración oral. Y también tenemos la expectativa de que nos va a servir para que los pasos, las cosas que están atadas con un hilo fino, el hilo puede partirse cuando está atado con una soga que está construido con un montón de hilos, es más difícil de partir. Y creo que en ese sentido, en cuanto a unión entre nosotros, en cuanto a concepto de la narración oral, creo que la que va a salir fortalecida definitivamente para el futuro es la narración oral. Uh-huh. Bueno, la verdad es que, Pancho, lo comentaba antes Antonio y lo comentaba también Juan Antonio, era una idea, yo creo que estaba ahí, que estaba no muerta, sino aparcada momentáneamente, la han sacado a la luz y la verdad es que ha valido la pena, ¿no? Sí, es lo que se llaman esos conceptos latentes, ¿no? Que no porque ser grande significa que esté muerto, estaba ahí, yo creo que se estaba respirando y es aquello, ¿y por qué no? Hasta que un día se decidió que ya no era y por qué no, sino pasar a la acción. Y por eso a mí me gustaría invitar a todas aquellas personas que quieran contar, que les apetezca contar,
que ansíen contar, porque hay muchas personas que dicen, ay, es que envidio a quien está encima del escenario. Y eso es una envidia muy sana y hay que positivarla. Pues si usted quiere, entre en contacto con cualquier narrador, vaya a los cursos de narración que hay en las bibliotecas, en los festivales, vete, en masculino y en femenino, te invitamos a que vayas porque vas a formar parte de un colectivo muy sano, ¿no? Muy bonito, muy cariñoso, sí, sí. Que es este movimiento de narradores. José Antonio, Pancho y Juan Antonio, que te corrijo que no es José Antonio, sino Juan Antonio. Pues te han dicho Brito, Antonio. Es el problema de llamarse bueno, Brito. Vale, todos lo conocemos como Brito, pero... vale, ahora nosotros también en esta casa lo conocemos como Brito, pero bueno, nos gusta llamar a la gente por su nombre. Juan Antonio, Pancho y Juan Antonio, muchísimas gracias. Les agradecemos que, muy sinceramente, pues que hayan aprovechado este espacio, el análisis, para difundir y comunicar esta feliz idea de la creación del movimiento. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por servirnos de ventana. Dejarles claro a toda la audiencia que, como dije antes, la parte femenina es mucho mayor, aunque hoy nos ha tocado venir a los varones, son más... No, esto lo que lleva es a las chicas decirle, hey, la próxima les toca a ustedes, ¿eh? Yo no sé si Pancho se ha sentido oído, porque él ha tocado, le ha puesto la mano sobre ello la parte femenina. No, tengo un lado femenino. No. Y por supuesto que hay narradores, narradoras de todos los rincones de la isla de Gran Canaria. Pero que afortunadamente, y como nosotros tuvimos aquí la semilla del festival, somos muchos los del sureste. Pues Antonio, una vez más, Antonio Pancho, Juan Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena, felicitaciones por la creación de este movimiento. Que se unan cada vez más narradores y narradoras a él. Y que todo salga como ustedes desean, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y seguiremos, por supuesto, como no, en contacto para saber cómo avanza y cómo se desarrolla este movimiento. Señoras, señores, a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos un viernes más en la programación de este canal de televisión y les esperamos, si así lo desean, dentro de 7 días. A todos y a todas, gracias por su compañía, por su apoyo, feliz descanso y que disfruten, como nos gusta decir aquí, del fin de semana.